Siento muy mamá. Patti Cantú, creo que era. ¿Patti Cantú? Sí. ¿Te acuerdas que sí? Ah, sí, es verdad. Me acuerdo de Patti Cantú, pero no me acuerdo del video. O sea, me acuerdo porque decíamos que era Patti, yo decía que era Patti de Chavo del Ocho. Bueno, ese. ¿Que era Patti? Rosa Pastel era el tema. Patti, o hemos escuchado, o hemos escuchado otro. Bueno, a ver, vamos a escuchar el cuál fue el primer try, dice Gorochu. Fue un día de colorados, ¿no? No, sí, sé qué estaban emitiendo. Sí, bueno. Se pusieron colorados. ¿Te dan strike por año? No, por tenés tres como máximo. Y en un periodo de tres meses se te va. Por ejemplo, ese strike que tenemos nosotros el 3 de junio se nos va. O sea, hasta el 3 de junio nos tenemos que cuidar muchísimo. Porque si no, ya vamos hasta el borde. Uh-huh. Y después del 3 volvemos a tener 0. Ah, de 10. Como que dura 3 meses la sanción. Pero si vos tenés un strike, una semana no puedes emitir ni subir ni nada. A los dos semanas, y al tercero te borran el canal. En el periodo de 3 meses, por supuesto. Uh-huh. Está duro. Igual hay que cuidarse, no es difícil. Sí. Hay que cuidarse. A ver, no hay que subir videos que no garpen, que sean del 2021. Es fácil la ecuación, ¿o no, Emi? Fácil ecuación. 2 más 2 es 3. Bueno, vamos a escuchar esto que se llama Sitting in the Corner Fit. Casey, así se dirá, o casi, Musgrave y Adriel Favela. Oficial video, gracias a Ansol por la dona amarilla a las 11 del día. Si llegamos hoy a las 20, el lunes hacemos especial 50 programas con lo que ustedes quieran, con lo que el chat elija el día de hoy, con los 20 que dejen la dona. Pueden tirar ideas ya, o sea, de qué podríamos hacer el lunes con el programa 50. Vamos a escuchar, ya saben, si llegamos a las 20 donas, dale. ¿Vos lo presentás? ¿Ah? ¿Vos lo presentás? No sabía que vos habías hecho el video. Dice Cunco presenta, ¿viste? Cunco presenta. A ver, pon el cero. Cuco. Cuco, el cantante. Es de él la canción. Sin ti, con unos tequilitas y weed, tendré que olvidarme de ti.
Va a acabar con su vida ese hombre. Sí. Esta noche se le nota en la ay, cara. Ay, igual está hermoso el tema. Muy buena canción, pero muchísimo mejor video. El video es digno de una película. Pondría serie y todo de la de eso. Literalmente muy bueno. Qué bueno estuvo, che. Mirá esa. Ellos eran muy lindos juntos, ¿no? Hasta que apareció Adriel. Sí. Pobrecito. Encima, él se replantea haber ido al parque ese día con ella. Para ellos hacen match. Físicamente, todo, ¿me entendés? Y Adriel parece como 10 años más joven que la señora y eso que es viejo. No, yo creo que él hace como el... Como el... Claro, el vato que va... El guacho que... Que va y te roba la guachita con esa intención nada más. No con con alguna otra más. El gato, ¿no? Gato. Ay, me encanta. Es genial. Se parece a Robin. Ya sí le dijimos al de Lazy Town. Sí. Al malo. Completamente, ¿o no? Robbie. Sí. ¿Robbie era? Me caía muy bien. Me caía mucho mejor él que Lazy Town. Que Lazy, no sé cómo se llama. Que Sportacus. Me caía muchísimo mejor Robbie que Sportacus. Nunca le supe. Yo era Team Robbie. Es más, me caían mal todos los vaguitos que estaban en Lazy Town. El único que me caía bien era Robbie. Todo lo que tengo es mío. Ese era insoportable. Mío. Insoportable. Ha sido el único dibujito que tuvo inclusión dentro de todo. Me daba ganas de educarlo todos los días ese. Literal. Bueno, hasta acá entonces esta reacción. Gracias a toda la gente que deja...